amigos panameños, un placer de estar acá en este programa Bandera de Cuadros. Un abrazo fraternal de parte de todos los ticos. Soy Mariela Rodríguez Beche, la presidenta de la Federación Costarricense de los Motores. La Federación Costarricense de los Motores, llamada FECOM, es la federación que representa estatalmente el deporte del motor, todas las modalidades del automovilismo, los cuadraciclos, el kartismo y el deporte náutico. Nos agrupamos diferentes asociaciones y son las que forman la federación. Para formar parte y hacer un campeonato nacional oficializado por parte de la federación, que es el único ente que los puede oficializar, tiene que estar afiliado a nosotros y llevar sus reglamentos y sus estatutos de acuerdo a nuestros lineamientos y a la ley del deporte 7800, que es la con la que nos regimos. Yo inicié en la Asociación Costarricense de Automovilismo antes de fundar FECOM. Ahí en el año 94 fui por primera vez la presidenta, la única mujer en el mundo presidenta de una asociación donde un 100% está regida por hombres. Ahí empecé a organizar y a reglamentar de acuerdo a la ley del deporte, y una vez de que ya nos recomendó el mismo el Instituto del Deporte formarnos como federación, fue que dos asociaciones fundamos FECOM, y desde el año 2000 existe la federación. La asociación le pasa la representación nacional y FECOM se convierte en una federación de motores, donde representamos y albergamos a todos los deportes de motor menos las motos. Cámaras de Bandera Cuadros se hicieron presentes en la mesa de San Martín para la segunda prueba válida del triangular enduro, realizado de manera magistral por el Team Enduro Panamá. Categoría novato, categoría preexperto y categoría experto. Alrededor de 15 a 16 pilotos por cada una de las categorías, la novato, la preexperto y la experto. Repuestos o mantenimiento para tu moto, ya está en la chorrera JB Motorcycle, con los teléfonos 67678541, detrás de ventanas Modernazi. Decíamos que esta es nuestra primera entrega con detalles, caídas, dificultades para salir de los lugares donde se trababan las motos. Nuestro próximo programa de la próxima semana tendremos la segunda parte de lo que fue todos los detalles de la subida a la Mamba en la segunda válida del triangular enduro. Bandera Cuadro Full Racing, donde están los panameños y el deporte a motor. De los más pequeños del karting nacional, la categoría de los baby karts, en la última prueba válida del 2013. Los siguientes pilotos de la categoría baby kart para esta prueba válida
Sebastián Guerra, Cristian Buendía, Sebastián NG, Juan Achurra, Ian León y Rafael Fábrega. Autos Colón te invita a visitar su showroom en el edificio Silver City con los teléfonos 449-6410. La mayor variedad de autos Toyota para ti. Autos Colón, patrocinador de Constantino Zeppelin, campeón del kartismo nacional. La solución al transporte de tu carga refrigerada la tiene Transocean Supplies con los teléfonos 391-6525, con el mejor equipo rodante para el transporte de tu carga. A pesar del resultado, con el triunfo de Sebastián Guerra, quien obtuvo un primer lugar en el primer hit, segundo lugar en el segundo hit, e igual forma en el tercer hit, no le alcanzó para hacerse del campeonato nacional, ya que el piloto Cristian Buendía durante todo el año obtuvo grandes puntos que le dieron la representación como campeón del 2013 de la categoría Baby Car. El primer hit no me fue tan bien y el segundo que primero, pero el tercero también me salí de la pista y quedé de segundo. Y en el podium quedé de segundo. Y también quiero dar gracias a mi papá porque me apoyó mucho. Sed de ganar. Mientras más sed tengas, es mejor. Squirt, quita tu sed. Presenta. Amigos de Bandera Cuadro, bienvenidos a el Four Wheel del Campeonato Nacional de Motocross. La nueva pista Rothschild Lake. Espectacular. Las vistas del lago. Pista mojada para esta prueba válida de la categoría Four Wheel. C, B y A del Campeonato Nacional. Una pista que en el primer hit mantuvo bastante húmeda, pero para el segundo hit cayó la lluvia totalmente enlodada. Y así nos los comentaba el ganador de la categoría Four Wheel A. La verdad que fue muy exigente, ha sido muy difícil practicar, mantener las condiciones. Más que nada el tiempo de hoy fue lo más difícil. La segunda manga fue una de las carreras más difíciles que he corrido, en verdad, y me ha ido mejor con un tiempo como este, pero muy exigente todo el trayecto, ¿no? No lo pensé, sinceramente me fue mejor lo que pensaba. Y como me dicen, la mala mía es la lluvia, y hoy estuvo de mi lado, gracias a Dios, y me fue bien. Claro, vamos para allá con todo, practicando bastante. Todavía siguen los puntos reñidos, un error, un motor dañado, una caída, Dios no quiera, pero todavía está el punto donde es muy fijo la decisión, ¿no? Entonces, prepararnos y con todo, ¿no? Para hacer un buen espectáculo. Está pendiente de César. En el Four Wheel, en alguna de las categorías, hay una diferencia, pocos puntos entre los dos pilotos punteros. En la categoría B, Franco y Luque tienen una diferencia de 18. Franco está en el primer lugar. En la categoría A, Salerno en el primer lugar, seguido de Barría, con una diferencia de 18 puntos. El final de este campeonato 2013 será en la pista de Limón. Ahí veremos quiénes serán los campeones del Four Wheel Nacional. Sed de ganar. Mientras más sed tengas, es mejor. Squirt, quita tu sed. Presentó. Amigos de Bandera Cuadro, y desde Santiago de Veragua nos vamos hasta San José Pavas, específicamente al centro comercial Ramesses, donde se encuentra la tienda Grace Hobby Shop, para una exhibición del drift, del automodelismo, que llevan adelante estos muchachos, que a
dos meses de haber iniciado en lo que es el trip del automodelismo, tienen un muy buen nivel para competencias internacionales. Vamos a dejarlos para que disfruten del derrape controlado con autos a escala en el automodelismo Drift Costa Rica. Nuestros próximos programas de Bandera Cuadro vamos a traer para ustedes exhibiciones de lo que es el off-road con autos 4x4, llantas de cadena, pistas espectaculares para que el deporte del automodelismo crezca en Panamá y se vayan dando campeonatos y pistas en nuestra patria para ver si podemos hacer una competencia internacional. Bandera Cuadro Cool Racing estuvo en Costa Rica para el automodelismo drift. Regresar de la pausa, más del Pan-Am GP Series 4x4 y todo lo sucedido en el primer día del Dino Day. Sed de ganar. Mientras más sed tengas, es mejor. Squirt, quita tu sed.